lucha que intenta recuperar las aguas para las comunidades, te fijas, aguas para la vida. Y Pascualama es justamente la negación de eso, es ensuciar política y materialmente un valle que era surtido por agua viva, fresca, llenas de vida, que venían o que están viniendo todavía de muchos glaciares que hay en la zona. Tú sabes que el proyecto afecta a 3 glaciares, que son Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y que desgraciadamente incluso ya están polutos, están sucios, fundamentalmente porque la minera estaba haciendo prospecciones, excavaciones, mediciones desde hace mucho tiempo. Entonces, los lugareños han denunciado en su debido momento que más del 60% de estos glaciares ya está en el fondo contaminado. Entonces, cuando se traen botellitas de agua, estamos diciendo eso, estamos recuperando esa agua fértil, esa agua indómita que debería estar también en el corazón de la gente, es el agua. Y hay piedritas adentro a lo mejor para hacer sonar las botellitas, digamos, yo creo que eso es la idea. Hermana. Yo estoy aquí porque estoy preocupado por el valle y por el trabajo que realizará el valle en el proyecto Pascualama, y todos sabemos que esto destruye la fertilidad y en todo el país, porque este proyecto ya se clasificó que no es viable. Informarles que estamos acá haciéndole entrega una carta al ministro de Minería, manifestándole nuestro repudio por transformarse en vocero de la minera transnacional canadiense Barrick Gold, siendo él personalmente el que anuncia la luz verde al proyecto Pascualama. El ministro sabe que hay una serie de cosas que están pendientes, hay permisos que están pendientes, hay acusaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a los derechos de los pueblos indígenas que están afectados en esta zona, que están pendientes. Sin embargo, el gobierno insiste en que este proyecto se lleve adelante a cualquier costo. Nosotros queremos manifestar ese repudio y pedirle una explicación al ministro de Minería, pero también pedirle una explicación a la presidenta Michelle Bachelet de por qué ella, el 23 de abril a las 6:30 de la tarde, se reunió en privado con los altos ejecutivos de la empresa Barrick, que viajaron directamente desde Toronto a La Moneda. Creemos que eso atenta contra la transparencia, atenta contra el rol que tiene que jugar una mandataria como la presidenta Bachelet, que debe garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos de este país y particularmente en este caso de los habitantes del Valle del Huasco. Por eso estamos acá. Estamos haciendo un repudio, pero también diciendo y ratificando que Pascualama es un mal proyecto para Chile, es un mal proyecto para el Valle del Huasco. Pero no solamente eso, Pascualama abre la puerta para una serie de otros proyectos que están en la carpeta y seguramente en el escritorio del ministro de Minería de Chile. Y queremos decirle y le queremos exigir una moratoria a todos los proyectos de las empresas transnacionales que van a afectar glaciares, que van a afectar la alta cordillera o donde nacen las aguas. Queremos que efectivamente se reforme la constitución que da garantías a estas empresas transnacionales. Queremos que se reforme la ley de concesiones mineras. Queremos que se reforme el código minero, que entregue garantías como a ninguna otra empresa a las empresas transnacionales mineras. Por eso es que nos parece súper importante que hagamos conciencia, que digamos que no, aunque todas las autoridades digan que sí, porque es la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, la vida de nosotros y nosotras, la vida de nuestro entorno, la que peligra. Las autoridades se pueden ir con los millones que ganan, somos nosotros los que nos quedamos. Los grandes terratenientes del Valle del Huasco ya están vendiendo sus propiedades luego de pactar con la empresa, son los pequeños campesinos los que se quedan. Es por eso que, pese a lo que diga el gobierno chileno y el gobierno argentino, las comunidades unidas, articuladas, desde la pequeñez, desde la simpleza y sin temor a la cantidad
autoridad que hagamos, sino que con la convicción profunda de que es necesario hacerlo, nos paramos acá, en donde sea, para decir no a Pascualama, sí a la vida.